de acuerdo en el sistema de evaluación que nos están haciendo. Estamos de acuerdo que se nos evalúe, pero con un criterio amplio, no un criterio cerrado. El director del Centro de Evaluación de Control y Confianza, Ricardo Homero Silva, tajantemente en una entrevista por noticiero, ¿sí?, nos señala que ya tenemos nexos con la delincuencia organizada. Él lo afirma, y quien lo afirma ahora lo debe de probar. No nada más por un examen, por una prueba, nos van a decir que somos delincuentes o que tenemos nexos con la delincuencia organizada. Quien acusa tiene la prueba de la carga, está obligado a probar ahora. Que abran un proceso judicial con una autoridad judicial, no el encargado de un centro de evaluación. Esa prueba no es válida. Que nos acusen, si nos acusan, tenemos nexos con la delincuencia organizada, que abran una averiguación previa, que nos abran un proceso, que sea una autoridad judicial, un juez, quien te diga, eres un delincuente, no una persona que no tiene la facultad para haberlo dicho, y menos en los medios de comunicación abiertamente viéndose que teníamos ya nexos con la delincuencia. ¿Cuántos compañeros son de qué corporación? Aquí ahorita estamos aproximadamente 200. Pero solamente de Zapopan hay una lista de 389 que no aprobamos, que se dice que no se aprobaron. Encabezando por ustedes, y mi oficio no está, porque a mí no me van a mandar a Zicacali. Yo quiero mi cambio a Zicacali porque todos mis compañeros corridos van a estar allá. ¿Por qué me van a hacer un lado para negociar conmigo? A mí no me interesa negociar. Yo, si negocio con todos. Si me van a correr, me corren con todos. Con mucho orgullo llegué a Zapopan y con mucho orgullo me voy a retirar. Me ocupamos que estemos unidos, que no jale nadie por cuebra, porque uno solo nos van a despedazar. Y es lo que quiere hacer el municipio con nosotros. Todos los que empiecen a ser notificados van a disposición de Zicacali. Un horario de 8 de 7 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Para qué? Para que no hagamos manifestaciones. No van a poner. Las manifestaciones pueden ser a cualquier hora del día.